Buenos días, chicos, ¿cómo están? Una vez más aquí estamos en su clase y última clase de Derecho Internacional Público. Ahora vamos a ver una retroalimentación, vamos a tocar los temas más importantes que vimos a lo largo de este cuatrimestre. Traté de acomodar las preguntas del examen para explicárselas una vez más para que no tengan dudas y estén estudiando para su examen final, que es el próximo sábado a la 1:30. Ustedes ya saben que hay que estudiar para pasar ese examen. Yo sé que sí lo van a hacer y todos vamos a estar del otro lado, lo van a pasar muy bien y pues una vez más aquí andamos. Me da gusto que estén conectados, que me estén viendo y vamos a entrar de lleno a su clase. Recuerden que es retroalimentación, vamos en las primeras diapositivas de clase y así sucesivamente hasta llegar al final. Derecho internacional, chicos, aquí tenemos la primera pregunta del examen, que es el derecho internacional público. Se encarga de estudiar y establecer normas para regular acciones de estados y organismos internacionales. Son todas las normas a nivel internacional que rigen a los estados para regular su acción, su convivencia, sus problemas, los roces políticos, diferencias, diferentes puntos de vista que llegan a perjudicar a un grupo de estados en común. Pues este es el derecho internacional. Son las normas o las instituciones internacionales que ayudan a la negociación. Queremos que todo sea paz, que todo sea hermandad entre estados. Hay que tener en cuenta que es el derecho internacional público. Es una garantía para la paz, es el bienestar social y común entre estados, que todos se lleven de la mejor manera. Se trata así de una rama del derecho que brinda ordenamiento jurídico a la comunidad internacional. También ordenamiento jurídico, ¿por qué? Porque cuando se sujetan a muchos tratados internacionales, tiene que haber unas normas o unos estatutos, unas cláusulas que regulen el accionar o el debido cumplimiento de esos tratados. El derecho internacional público, tal como su nombre lo indica, se restringe a aquellos asuntos de interés público en la comunidad internacional. ¿Quiénes son los sujetos del derecho internacional? Pues son los estados. Sin los estados no habría derecho internacional público. ¿Y las organizaciones internacionales por qué? Porque son las que crean los estados soberanos, les deslindan ciertas responsabilidades dentro de lo que cabe para que ellos actúen, se sujeten con otros estados, estén en el mismo fin o propósito de esa organización internacional, etc. La finalidad esencial del derecho internacional, ya se los volví a decir, ya se los he dicho muchas veces, es asegurar la paz y la seguridad internacional, fungiendo como modelador del orden social internacional, al crear normas jurídicas mediante las fuentes del derecho internacional. Mediante estas fuentes de derecho internacional se crean todas esas vicisitudes, todos esos tratados, todas esas normas que van a asegurar la paz y la seguridad internacional, porque también hay tratados internacionales que tratan de la seguridad de los estados, como es la Organización del Tratado Atlántico Norte, etcétera, etcétera, etcétera. Las referencias fundamentales por las que se rige conforman fuentes o normas jurídicas, las cuales comprenden tratados bilaterales. Tiene que haber un sujeto pasivo y un sujeto activo, alguien que se... derechos y obligaciones para ambos países soberanos. Pues se fijan costumbres y precedentes, son cosas que cambian o que son para una... todo es a fin de que la población que vive en esos estados pues tenga una mejor calidad de vida. Las entidades del derecho internacional público responden ante actos jurídicos unilaterales. Responsabilidades. Entre sus responsabilidades está normar y regular. ¿Qué van a normar y regular? Pues el control territorial de los estados, la tierra, el mar, su espacio aéreo, etc. El ordenamiento de los individuos en el marco de dicho territorio, extranjería, nacionalidad, el asilo, todas esas cuestiones que tienen que ver con los migrantes, la población... a nivel mundial, desde inicios que estamos en el globo terráqueo, han sido nómadas, han sido migrantes, siempre están cambiando de residencia. Pues tiene que haber un ordenamiento jurídico para que norme, regule y proteja a esas personas que son de constante movimiento. El resguardo de las normas de cooperación internacional como derechos humanos y cuidado del medio ambiente. La acción frente a acciones ilícitas cometidas por los estados, entre otros. Esas tachitas, esos errores, esas anomalías, esas omisiones que practican los estados también se tienen que regular.
El derecho internacional público es ejercido a través de tribunales y cortes internacionales. Hay cortes internacionales y tribunales que regulan todo este actuar de los estados soberanos cuando entran en conflictos con otros o cuando desacatan una orden que ellos mismos voluntariamente se obligaron. Están suscritos algunos de los tratados que representan, lo que los hace estar sometidos a las órdenes del tribunal. Organismos de derecho internacional público. Organización de Naciones Unidas, pues es la principal, es la que se creó a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Ya no queremos pelear conflictos entre estados, vamos a ser todos hermanos de la caridad y vamos a unirnos en algo que nos regule. La Corte Penal Internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estos son algunos de los organismos de derecho internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es la diferencia entre normas internacionales y normas de cortesía? En las normas internacionales, la violación de una norma internacional acarrea responsabilidad internacional, te sancionan, te multan, te restringen, etc. En las normas de cortesía, como ya lo vimos en la primera clase, la violación de una norma de cortesía internacional no implica responsabilidad. No te van a multar, a penalizar, etc. Simplemente va a ser que pues, una repulsión de la opinión pública, va a ser mal visto esa cortesía que no acataste o que omitiste hacerla. Vamos a hablar de los yunaturalistas del derecho internacional público. Francisco de Vitoria, 1486-1546. Él fue un precursor del régimen de la descolonización. Fue su posición relativa a que los naturales tienen títulos originales de propiedad. Él decía que todas las personas nativas de sus territorios, por el simplemente hecho de ya estar ahí, tenían títulos originales de propiedad y pues que se les debía respetar. Una utopía que obviamente no pasó. De los que no podían ser desprovistos y de los que desprovistos, perdón, y de que la acción de España debía reducirse a la evangelización, cosa que tampoco pasó. Pues ustedes creen que la Iglesia católica iba a dejar esos intereses de por medio nada más por evangelizar. No. Considera que la fe no puede inculcarse por la fuerza. Otra utopía. La fe es un acto personal. El Papa carece de la facultad de otorgar dominio sobre las tierras de los nativos del Nuevo Mundo. Caso contrario, así fue. Colocó en el centro de su sistema de derecho internacional a la Comunidad Mundial de Estados y Pueblos, cuyos principios legales generales se fundaban en el derecho natural, los derechos a la vida, la libertad y propiedad, que ahora son derechos humanos, son considerados derechos humanos todos estos. Hugo Grocio, se le conoce que en la actualidad como el padre del derecho internacional, presenta la práctica estatal como fuente del derecho internacional, junto al derecho natural derivado de la razón humana. La voluntad de los estados documentada en los tratados. O sea, todas las voluntades de los estados se tiene que guardar o tener una referencia de esa manifestación de la voluntad de ese estado soberano de someterse, pues tiene que quedar impreso, inscrito, firmado por sus representantes en los tratados. Sería el fundamento de validez propio del derecho internacional. Pues claro que sí, usted se sujetó a estas normas, a este tratado internacional, hay que acatarlo. Las fuentes del derecho internacional público. Este ya de la segunda clase, creo, tercera, segunda. Artículo 38, Corte Internacional de Justicia. ¿Qué es lo que regula este artículo 38? La Corte cuya función es decidir, conforme al derecho internacional, las controversias que le sean sometidas deberá aplicar a las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Hay que sujetarse a todos estos principios. ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional público, chicos? Aquí tenemos las más importantes en los tratados internacionales. La costumbre internacional, todas esas costumbres, esas prácticas que se van haciendo a lo largo del tiempo que se van sometiendo a estos estados, aunado a los principios generales de derecho que hacen que se formalicen o que queden mejor vistos o mejor aplicados estos tratados. ¿Y qué auxilian estas fuentes? Pues la jurisprudencia internacional. Esos peritos en derecho internacional cuando se juntan, cuando intercambian opiniones, así como su doctrina internacional, cuando hay una laguna, un vacío, o hay que ampliar ese tratado internacional o es exclusivamente una norma de tal tratado. Tratados internacionales son una especie del acto jurídico. Es una doble o múltiple manifestación, pues dependiendo del número de países soberanos que se van a sujetar a este tratado internacional.
con la intención lícita de crear, modificar todos los tratados internacionales. Ese es el propósito, chicos. Crean, modifican, extinguen, transmiten, conservan, aclaran, respetan, constatan, certifican, detallan, etcétera, derechos y obligaciones, ya sea entre estados o para sus gobernados. ¿Qué es la costumbre internacional? Para las Oppenheim, la costumbre internacional se da cuando se ha desarrollado un definido y continuo hábito de llevar a cabo ciertos actos en la convicción de que, con arreglo al derecho internacional, son obligatorios o justos. Son las costumbres internacionales que se van practicando, obviamente, entre los políticos de generación en generación. Principios generales de derecho. Las costumbres internacionales, si les sirven para seguir aplicándose estas normas o renovarlas, las siguen tratando, las siguen llevando a cabo. Por eso son fuentes del derecho internacional. ¿Cuáles son los principios generales del derecho? Los principios formulados en el artículo 2 de la Carta de la ONU de 1945 son los siguientes, son los más importantes. Pues el principio de igualdad soberana de los estados. Todos nos tenemos que respetar y tenemos que respetar tu soberanía, la soberanía que ejerces sobre tu territorio, sobre tu espacio y tu ámbito de validez, etcétera, etcétera. Principio de buena fe. Principio del arreglo pacífico de las controversias. Ese es el fin común del arreglo de haber creado lo de la ONU, que cualquier controversia ya no fuera directamente a bombardearse, a invadirse, a saquearse, a matar civiles, etcétera. Hay que buscar unas vías alternas para solucionar esos conflictos internacionales. Principio de la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza. También les vuelvo a decir, ya hay que quitar todas esa sed de guerras, de sangre, que solo afecta a las civiles. Hay que arreglarlo por la vía pacífica, acorde a los tratados internacionales que se usan para esa vía. Principios de igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos. Los pueblos soberanos son autónomos y nadie tiene que meter sus narices en ellos. Tienen que dejarlos y respetar sus formas de gobierno. Principio de no intervención. Principio de la cooperación pacífica entre los estados. Todo es al respeto de la soberanía y pues reconocerles a estos pueblos todos esos derechos internacionales que poseen. Los estados, al igual que las personas individuales, nacen, crecen, se desarrollan y eventualmente mueren. Perdón. La diferencia está en la denominación que se da en cada una de las etapas. Equivale a decir que los estados tienen vida. Son entes dinámicos que manifestando así su verdadera personalidad jurídica. Los estados comienzan a existir desde el momento que reúnen lo que se considera elementos esenciales. Puede existir dificultad cuál sea el momento exacto en que se reúnen todos estos elementos, pero ese momento existe y que ese momento se repitió. Otros estados nacen a la vida internacional por asentamiento o settlement, como dicen los ingleses, consistentes en el establecimiento espontáneo de la comunidad de personas con tradiciones e intereses comunes en un lugar considerado. Todas estas características de las tradiciones de las personas, intereses comunes, formas de vivir, se puede definir o seguir la vía para considerarse un territorio, un estado independiente, etcétera, etcétera, siempre y cuando no sea reclamado por nadie. También nacen los estados por emancipación, como fue el caso de los estados americanos, y lo es el de las antiguas colonias inglesas, francesas y portuguesas, belgas y holandesas. Acuérdense que todos estos países conquistadores tenían abarrotado el continente americano y el continente africano y parte de países que ahorita día son soberanos en Asia, pues eran colonias de estos países y poco a poco fueron ganando, reclamando y exigiendo su soberanía y su independencia. La emancipación puede fundamentarse en un acuerdo de voluntades escrito dentro de una vía constitucional. Por ejemplo, el caso de las antiguas colonias inglesas. También en este tema, el caso de una isla del Caribe. Creo que fueron Bahamas, no recuerdo si fue esa. Pues que hace poquito decidió independizarse ya de la corona inglesa. Ya les dijeron que querían ser independientes y pues que querían emanciparse. Es el caso más reciente. La extinción de los estados puede ocurrir por cualquiera de las causas siguientes. Por fusión con otro estado que se junten. Por anexión de un estado a otro. Por fraccionamiento de un estado en varios estados. Lo que pasó con la ex Yugoslavia, la República Checa, Eslovenia, Eslovaquia, etc. Por conquista, cuando un estado adquiere un nuevo territorio que era independiente, lo que quería hacer Hitler con Polonia y con varias partes del territorio austriaco.
el Estado soberano ante el derecho internacional. Soberanía e independencia. El Estado soberano se caracteriza por no depender de ninguno otro. Aquí lo dice claramente, soberanía e independencia. Nosotros solos podemos, con nuestro territorio, nuestra población y con nuestra forma de gobierno. No dependemos de nadie más y ejercemos nuestra soberanía en nuestros elementos básicos de un Estado, que es el territorio, la población y el gobierno, dependiendo solo del derecho internacional para sujetarnos a tratados internacionales. La última clase, chicos, ¿se acuerdan que vimos los microestados? Aquí quedó otra vez grabado pues uno de los más importantes o que más llama la atención por todos los requisitos que reúne un microestado, que este lo llena a plenitud, que es el Estado Vaticano o la Santa Sede. Es un Estado reconocido como tal desde la firma del Tratado de Letrán desde 1929. Cuenta con territorio, son 11 hectáreas, población, hay gente que vive ahí, y gobierno. Es reconocido por otros estados. Todos los estados reconocen la soberanía del Estado Vaticano. Es observador permanente de las Naciones Unidas, mas no participa como tal. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial se concentran en el Papa, en una sola figura. La Cruz Roja es un ejemplo claro de una institución internacional que le deslindan responsabilidades para que auxilie a otras. En la final de esta institución internacional, pues fue a principio de las guerras de aquellos países de la Primera Guerra Mundial y anteriormente, que solo había conflictos, solo había problemas, guerras, invasiones, etcétera. Fue creada para auxiliar a los afectados de la violencia de esas guerras. Se creó lo de la Cruz Roja. Fue todo un éxito que se hicieron las disposiciones para que los demás países acataran esta institución internacional para auxilio de las mismas personas, que ahorita ya sabemos que hay países que no están en guerra con otros, pero tiene presencia ahí en su país, tal vez ese caso aquí en México, que pues está la Cruz Roja para atenderte, para sanarte, para curarte, etcétera. Los estados musulmanes dijeron, ¿por qué ustedes tienen Cruz Roja y nosotros somos musulmanes? Pues queremos que nos reconozcan también nuestra libre creencia, que nos hagan otro símbolo, que nos familiarice más con nuestras creencias, y pues se creó lo de la media luna en los países musulmanes. Derechos territoriales del Estado, chicos, los derechos territoriales son facultades o derechos sobre su territorio, donde a través de actos ejerce su poderío y su soberanía, que comprende la parte terrestre, el espacio aéreo y marítimo. El territorio y las aguas interiores. Es el territorio sobre el cual el derecho internacional reconoce un Estado la soberanía territorial. Las zonas marinas de jurisdicción nacional son las aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua, la zona exclusiva de pesca, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Es el ejemplo que yo les digo. Por ejemplo, aquí en el Golfo de México no pueden meterse barcos de otras nacionalidades a pescar, no pueden sacar petróleo ni nada. Hay una soberanía que México ejerce en su mar territorial. Es el ejemplo. También como el ejemplo que les di de la isla Guadalupe, que está aquí en Baja California, está muy lejos de la península. Allá hay tiburones blancos y los científicos que quieren estudiarlos tienen que venir aquí a Ensenada a registrarse, a sacar sus permisos para que los autoricen poder ingresar a estas aguas nacionales a hacer sus investigaciones. La posesión jurídica de un territorio puede efectuarse durante la guerra mediante ocupación que tenga el carácter militar según el derecho internacional en territorio en la cual haya cesado el ejercicio de la autoridad soberana por parte del soberano territorial, mediante la cesión forzada impuesta como condición de la paz acordada por un tratado debidamente ratificado, lo que hizo Hitler con Austria y con esas ciudades aledañas a Alemania, que decía que como vivían muchos alemanes y se hablaba el alemán, pues tendrían que venirse para el Estado alemán. La coparticipación en la Antártida, ese es otro tratado internacional que casi no se menciona, pero también es muy importante mencionarlo por las características de este. Ya lo vimos en la clase, lo vamos a mencionar otra vez. Pues la Antártida, ustedes saben que es un territorio que carece de dueño. Por consiguiente, ninguno de los que pretenden el territorio ejercen un control efectivo. Nadie puede decir que es dueño de ese territorio, ni cercarlo, ni poner fronteras, ni su bandera, ni nada. El Tratado de la Antártica de 1968 limita la utilización de la Antártica a los fines pacíficos. Las pretensiones territoriales se congelan y de este modo se mantienen suspendidas.
La presentación de nuevas o más reivindicaciones de territorio quedan igualmente excluidas. El tratado tiene efecto respecto a los estados que no sean parte del mismo, nada más los países que están en esas, que son vecinos de esta masa de tierra, son los que tienen derecho a estar en este tratado, a ir, a estudiar, etc. De igual manera, el protocolo de Madrid sobre el estado de la Antártida, Antártica, 1994, tiene por objeto asegurar la conservación del medio ambiente. Entre las cláusulas de este tratado, que tienen que procurar la fauna, la flora y el medio ambiente exclusivo que hay en esa masa de tierra. ¿Qué es la frontera, chicos? La frontera es la delimitación del territorio. Es necesaria a fin de determinar, esta también va a ser pregunta de examen, el ámbito espacial de actuación de los estados en el que puede ejercer plenamente su soberanía. No se les olvide esa palabra. Se suele clasificar en dos tipos, que son las fronteras naturales, cuando te divide un río, una laguna, una cascada, etc. La artificial, pues, comprende señalamiento, líneas imaginarias, cuando ya está delimitado un cerco, un perímetro, una barda, etc. Chicos, a grandes rasgos vimos los grandes temas y los más importantes de esta clase. Espero que les haya quedado muy claro si tenían alguna pequeña duda respecto a ellos. Omití la historia, dejé más definiciones y conceptos en concreto para que ustedes tuvieran una mayor comprensión, pues, de lo que trata el derecho internacional público, que no es otra cosa más que la regulación y la convivencia entre estados soberanos, que es soberanía, que es un estado, que es una frontera y todos estos conceptos. Por mi parte es todo, me dio mucho gusto haber participado con ustedes en esta clase y pues nos vemos el sábado para su clase en MIT. Gracias y que tengan un excelente día.